pura vergüenza ese acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que en realidad la Unión Europea le está soltando un montón de miles de millones a Turquía para que haga de sicario y controle las fronteras en el exterior. Y en protesta por todo lo que está pasando, pues vamos a estar todos los sábados aquí, y vamos a armar ruido y vamos a hacer caceroladas, vamos a poner pancartas denunciando lo que están haciendo las autoridades europeas, que no es otra cosa que quitarse el problema de los refugiados de encima y devolverlos a un lugar que para nada es seguro. Intentar que se tomen posturas con respecto a este acuerdo injusto, ilegal, inhumano, indecente, que se ha dibujado de la forma adecuada para saltarse todas las normativas de ese acervo comunitario que se supone que protege a los derechos humanos, que se supone que protege a las personas, pero por lo visto únicamente protege a aquellas personas que viven con ciertos privilegios, digamos, y que se olvida de los más desfavorecidos, los que peor lo están pasando, a los que hemos metido en una guerra con nuestras armas, con el dinero de nuestros bancos, y a los que ahora les cerramos la puerta, les damos una patada y solo nos falta ponerles una cadena y una pieza de hormigón en el cuello y tirarlos al mar Egeo para que se queden allí. Parece que sea eso lo que quiere la Unión Europea, pero los ciudadanos no queremos eso y no vamos a parar. Hay que venir a apoyar las jornadas, los actos, las concentraciones contra el Pacto de la Vergüenza, porque no hay derecho a que desde las instituciones supuestamente que tienen que defender a las personas se haga semejante barbaridad y la gente esté callada. Ya está la bandera. Y lo próximo que vamos a conseguir es el punto pacto inhumano, ilegal e injusto.